Patricia Janiot destapó detalle no menor en la hoja de vida de Luz Adriana Camargo, nueva fiscal general. Luz Adriana Camargo Garzón se convirtió este martes 12 de marzo en la nueva fiscal general de la Nación, luego de que la Corte Suprema de Justicia aprobó su elección con 18 votos. La abogada tomará las riendas del ente investigador para el periodo 2024-2028. El nombramiento de la abogada de 59 años provocó todo tipo de comentarios y reacciones en las diferentes redes sociales, principalmente en X. Una de las últimas en pronunciarse sobre su llegada a la fiscalía fue la periodista Patricia Janiot. Luz Adriana Camargo, la nueva fiscal general, tiene carrera en el ámbito judicial, pero su amplia experiencia también la vincula con Iván Velásquez, un ministro clave y leal al presidente Petro. Camargo trabajó junto a Velásquez en la Corte Suprema de Justicia, indicó inicialmente. Luego sentenció, cuando él fue nombrado por la ONU para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ella se sumó a su equipo. Fue jefa del Departamento de Investigación, Litigio y fue mano derecha de Velásquez. Un detalle no menor en su hoja de vida.